Carlos, usted es arquitecto, lleva 30 años aquí viviendo en Normandía. Usted es el indicado para contarnos este tema de la estructura espacial del barrio. Pues en un principio explicarles que estas construcciones como las que vemos en el fondo son construcciones de tipo moderno, okay, que se empezaron a realizar entre los años 60 en adelante. Entonces tienen su antejardín, tienen su, pues, todos los elementos, sala, comedor, su garaje, y tienen su jardín interior. Atrás. Y todavía sigue sobrando espacios. Son espacios que ya en la ciudad de Bogotá están desapareciendo. Imposible de encontrar ahora. O sea, todas tienen esta misma estructura de antejardín, la casa muy grande, espacios muy amplios y el jardín atrás. Esto conserva su arquitectura moderna de los años 50, 60, fue la tendencia de esto. Por eso son hasta cierto punto minimalistas. Las formas son muy puras, sencillas, sin tanto acabado, sí, sí. Muy deslumbrante, por decirlo ya así. No, ya saca, en ese momento el espacio inglés, la arquitectura inglesa de Teusaquillo, pues que es divina también, pero pues esta ya fue otro tipo de arquitectura que se empezó a realizar acá en el barrio Normandía. Mira, Gaby, aquí estamos en uno de los parques y una de las características que tiene el barrio Normandía es que tiene muchos parques de este estilo. Sí, como que se mantienen muy tradicionales, ¿no? Se mantienen en su esencia, los vecinos lo cuidan. Hay otros un poquito más dejados, pero ya no hemos estado apropiando nuevamente de esos espacios en común. Espacios. Hay algo muy chévere que hay que resaltar y es que Normandía es un barrio de parques, hay muchos. Sí, ese es de los barrios que más parques de este tipo tiene. Eso sí, en eso sí estamos afortunados. Son parquecitos chiquitos, pero cómodos. Cómodos, bonitos, airean el espacio, humedecen, porque un parque lo que hace es que humedece y mantiene un como un cierta calor, temperatura, tal vez. Una temperatura, sí, regula las temperaturas. Aquí hay naturaleza para todos, eso es evidente, y algo muy chévere que hay que contarle a todos los vecinos del barrio es que precisamente Normandía está como dentro de una muralla de grandes avenidas. Sí, digamos, el barrio está delimitado por cuatro grandes avenidas: la Avenida Rojas, la Avenida El Dorado, la Avenida Boyacá y la Avenida 63. Sí. Y otra característica del barrio es que todos los barrios que estamos alrededor del Simón Bolívar, estamos ubicados realmente físicamente en el puro centro de la ciudad. Okay, o sea, sí, este es el centro de la ciudad. Entonces, digamos que estamos privilegiados en ese sentido, podemos subir, desplazarnos rápidamente a cualquier lado. Entonces, los invitamos a todos los habitantes de Bogotá que vengan, que disfruten, así que bienvenidos. Muchas cosas bonitas por conocer y sobre todo, vecinos que valen la pena. Bueno, aquí los esperamos. Bueno, gracias, chao a todos los del barrio.